creo que con el cierre de estos vuelos, el de Cancún, el de Tijuana, aeropuertos que tienen una gran conectividad internacional, pues va a venir repuntando el tema del turismo internacional. Y por ello, pues este año va a ser un año de consolidación, un año de cerrar mucho la venta con operadores, con mayoristas, con receptivos de turismo internacional, que ya llegan a estos destinos y que se puedan trasladar hacia San Luis Potosí.